Hola, bienvenidos fans de Rebe Games. Hoy estamos aquí en Void Stranger, otro día. Ay. Continuando, episodio 20 algo, no lo sé exactamente, pero bueno. Vamos a seguir. Uy, no sé sí, qué se está viendo. Un momento. Ahí. Ya se ve, creo, sí. Vale, tengo el Word también abierto. Nivel. Estamos en el 28. 28. Vale, hay que bajar bastante. Vale, matamos a Tail. ¿Merece la pena bajar un montón de pisos hacia abajo directamente? Bueno, no cuesta nada hacer esto. Así que... a ver, que abra un momento el Word. Vale, tenemos esto de los atajos. Vale, aquí el piso 38. Vale, no, esto ya lo decimos. Esto ya lo fue. Y aquí era 83. Vale, es el 83, el siguiente piso que tiene algo. Bueno, pues ya el 38. Para... No, es 37. Lo voy a cambiar en el Word. 37. Uy, hay que cerrar el Word y abrir el juego. Vale, este es el que, uno de los que ya vimos, ¿vale? Aquí no hay nada, ¿no? Y este me baja al 53. Vale, la de 53 la hemos hecho, ¿no? Sí. A ver, en 53, y era esta que nos bajaba lo del talismán, que ya está hecho eso. O sea, el talismán ya está cerrado. Entonces podemos directamente bajar. Detalle de traer lulón, no sé qué. Vale. Me muero ahora aquí. Pero bueno, pierdo una. Vale. Ah, mira, una vez que la batalla terminó, Lord Abd consumió personalmente todo lo que quedaba del señor traidor. De alguna manera se convirtió en uno. Vale. Eso es importante. Abd se comió personalmente lo que quedó del traidor, o sea, de Eus. Vale. Bueno, habíamos hablado con esta piedra hasta ahora. Vale, no hay nada. 55. Uy, que se ve el... Vale. Ahí. Vale, podemos pillar algunas de estas. No tiene sentido al cero porque todavía no... no hay... Es en el cero no hay... Ya me saldrá, no me va a salir. Que el cero, que aún me quedan talismanes por pie, entonces pues, bajar al cero no tiene sentido. Vale. Entonces, la de... Eus... Llega hasta el 55. De 29 y 55. Ahora tocaría esta... Que va del 58-84. Que toca el reino de Lord B. ¿Vale? El reino de B. Podemos poner aquí esto. Un poco más grande, como siempre. Vale, a ver cuál es el rollito de Lord B. Vale, esta es la de las alas. ¿Verdad? Pero como al revés. Es las alas. Son las alas imper... No, no son las alas. No, no son las alas ni de coña. Segundo mural, o sea, tercer mural, piso 57. Espera, que le saque la captura. Aplazar un segundo. Ahí, lo pillamos. Copiar, vamos al... Uy, bueno, lo estaba pillando entero. Bueno, no se ha pillado, total, creo que da igual. Pero bueno.
Ya que... Ay, joder. Ya que puedo, lo pillo entero. Ahí. Clic, 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 clic. Esto para abajo. Vale. Entonces, no sé si este... Bueno, este habremos bajado, claro. Seguro. Estas son las alas. Tercer mural, piso 57. No sabemos... No, 5, 7. No sabemos dónde abre. ¿Qué dice? Only a crabbing remains. Crabbing remains. Supongo que se encontrarán las alas. Vamos a hacer un poco más pequeñito. Ahí más o menos. Y vemos. Vale. Este es Lord B, entonces. Está sonriendo. Y... Y tiene un agujero en el estómago. Todos tienen un agujero en algún lado. Bueno, Eus no tenía... Claro, Eus no tenía... personificación. A le falta el corazón. A B le falta el... A B le falta el estómago. Pero B sí que está... Claro, como está muerta implica... No sé. Uy. El water. Tengo que minimizar. El dominio de Lord B. De Krabbing. Un verdadero engañador entre los señores del vacío. Un admirador de Lord Ad. Trickster. Trickster como de engañar, ¿no? De truquitos. Ay, mierda. Vaya nada. Fuck it. ¿Ese cofre vacío tiene algo? Por si acaso. Sí, yes. Lola de... Estaba cansado de los ídolos langosta y lo olvidé a ver los disfrutaba con su... No, pensé que... O Lord B no podía nunca sentirse satisfecho o saborear nada. Siempre atesaba esos pequeños momentos. Vale, entonces Lord B siempre tiene hambre. Admirador Ad comía las langostas con él pese a que no podía degustar ni estar satisfecha. Vale, aquí podemos quitar lo de que le gustaba la langosta, porque esto no es verdad. No eran de Ad a quien le gustaban, eran a mí. Podía degustar ni estar satisfecha. Vale. Ahí está. Y lo podría haber matado. ¡Ay! No he caído, claro.
Los vi, mostraba todo lo cruel que eran los mortales, pero ahora que lo pienso, nunca le vi herir a nadie. Al final dudo que disfrutara como le hacía creer. Vale. Vale, ese es el cramming. Vale. A ver. Vamos a bajar a este, solo por tenerlo, por bajar. Vale, supongo que son... Espera, se está viendo solo el Word, ¿verdad? Sí. Claro, pero si hago así no veo el... Vale, espera, hay que hacerlo así. Vale, sí se está viendo el juego. Esta no, esta. Vale, eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Me sobra algo en algún lado. Ah, espera. Falta una aquí. Este va ahí. Ah, es que es fuera la escalera. Esto va ahí. Ya me llevo la escalera. Vale. Lord B. En el 67. Abre en 67. Y aquí están las alas, ¿no? Son unas alas que tienes ahí. Se simplemente intentan empujar cosas. Generalmente te arrepientas. No preguntes cómo lo sé. Vale. Me he bajado al 71. Vale. Vale. Well, fuck. Creo que lo he cagado. Ah, vaya. No. Ah, claro, pero así no puedo hacer nada. Vale, sí. Pero así no puedo hacer nada tampoco.
Ya está, tan fácil como esto. Torbi siempre estaba sonriendo cuando estaba cerca de los demás. Te hace preguntar si mantenía la sonrisa cuando estaba sola. Ay, no, me mato. Vale. Hecho. Buah. Este siempre es un palo. Dame el conocimiento, Roca. Después de la desaparición de Lord Aldor, vi la sonrisa de Lord Vi permaneció como si nada hubiera ocurrido. Vale. Esto llega hasta el 83, entonces. Ay, vale. Vale, 57. Entonces Lord Vi hasta el 84. Bueno, sí, claro, contando este. Realmente este no lo estamos contando. O sea, sí que lo estamos contando. Entonces este debería ser hasta el 56. No, mentira, 50 y... Espera, jolín. Este 57. Vale, si estamos contando el vacío, 84. Vale, siempre sonreía. Incluso cuando Al se fue. Vale, en teoría es Eus. No, pero Eus ya está hecho. Entonces esto es que me equivocaría. Vale. La roca de Eus que decía mi amor no decía nada. Decía mi amor, pero no sabemos cómo eliminarla. Vale. Entonces la siguiente es el 85-81. No sabemos quién es. Claro, ahora es el segundo traidor. No sabemos quién es el segundo traidor. Por lógica será Mon. Pero bueno, es el siguiente. Ahora lo vemos. Espera, el guard. No sé si... Uy, joder, lo he vuelto a abrir. No sé si tiene sentido pillar 84 langostas. Supongo que sí. Claro, la verdad. Si quiero bajar al 223, tengo que tener 23 langostas cuando esté en un lo que sea. Vale, no estoy descansando en los árboles porque no tiene sentido tampoco. Vale, esta es la de Mon, entonces. Alodime. Esta era la de Alodime. Vale. ¿Qué podemos hacer? Ahí. Para pillar esta. Y bajar. Aquí. No sé qué hay aquí. O sea que este. Cuarto mural. Este sí que habrá que bajar. Cuarto mural. Piso. 85. Abre en XX
Aquí pone Alodime, que no sé lo que es. Y vale, pues este es el mural. Y ahora veremos qué zona es. Anda, mira. Esta la he pillado. A ver. El 3 sí. 86,49 langostas. Un cofre vacío sospechoso rodeado de nadie especial muchas veces. Que es el nivel 83. Y estamos en el 86. ¿En serio? Me he dejado. Vale. Pues no, no le voy a comprar nada. Pero mira, porque aquí él no está. Entonces, claramente este es el territorio de suyo. Porque está aquí. En su sala. Aquí se encuentra el dominio del segundo poseído traidor. El charlatán calculador, siempre cegado por su propia. Por su propio. Codicia. Que su nombre nunca vuelva a estos salones. Vale, entonces este es Lord Mon. El segundo traidor. Vale, vamos a poner lo que sabemos de Lord Mon. Sea cierto o no. Vale, no hay estatua. O sea, hemos visto que no hay estatua grande de este. Vale. Oh. Ahí. Vale. El señor Gobetos, el señor traidor. They were in armor by the scales. Quizá esta razón Vacua fue lo suficiente como para unirse contra el señor Ad. A ver. The Covetous Lord often followed the traitorous lord around. They were in armored by the scales. Vale, perseguía al traidor. Enamored. Ah, enamored es enamorado de sus escamas. Quizá esta razón vacua fue lo suficiente para aliarse con él. Vale. No, es que no tiene sentido. Esto no es así. Mon estaba. O sea, seguía a Eus. Porque estaba enamorado de sus escamas. Esta fue razón para la traición. Vale. Debería tener sentido en teoría. ¿Esto cómo coño se hacía? Oh, vaya, qué rápido era esta, ¿no? Vale. Abre en 89. Vale, espera. Esto hay que quitar aquí, ahí. Alodime. Vale, no sé qué hay aquí, pero vamos a verlo. Uy. ¿En serio? ¿Por qué se baja esta? Vale. Vale. One second, please. Vale, como los unos son. Vale, los unos tienes donde tiene que haber sí o sí. Plataforma.
Hemos quitado el cristal, ¿no, verdad? Por si acaso, a lo mejor es que no lo quitemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sí, vale, podemos quitar los cristales. Vale, primero ya está, segundo ya es falta de sobra este, que va aquí. Creo que la piedra esta hay que tirarla, ¿eh? Vale. Ahí está. Anda, no había pillado este cristal. Solía haber un sello aquí. Un día simplemente desapareció. Extraño, no preguntes cómo lo sé. Un sello, claro, un sello de los que tenemos que romper. Un sello. No, pero ya no hay sello. Oh, vale, estos son los... Ah, pero lo de arriba no sé qué es. Lo de arriba no lo he visto yo. Lo de arriba es nuevo. A ver. Bueno, es nuevo, ¿no? Lo tenía, pero no lo había. A ver, un segundo, perdón. Perdón, segundo. Vale, aquí. Claro, esto es un puzzle de los atajos. Se supone. Pero no sé qué es. No sé qué representa este diagrama. Vamos a dejar aquí. Vamos a poner bajando del nivel. Ay, no sé qué nivel era este. Mierda para mí. Ah, no, sí, claro, sí, sí que lo sabemos. Esto es bajando desde el nivel 89. Está esto, que no sabemos exactamente qué es. Yo estoy viendo que estos son gemas secretas. Que están en estos. Pero
Esto no sé lo que es. Y aquí veo eso, aquí lo que me está es eso, que me ha dicho que solía haber un sello. Claro, pero ya no hay un sello. Necesito encontrar un sello. Mon was here. Me he bajado a bastante, ¿no? Me he bajado al 111. Y estaba en el 89. Sí. Sí, hasta el 111. Vale, podemos bajar al 183 ahora. Uy, el Word. Podemos bajar al 183 ahora, por ejemplo. Vale, no puedo pillar más de estas nuevas. Claro, pero no quiero bajar tan abajo. Entonces, en teoría, es del 112. 112, no sé entonces qué. Claro, no sé ya el siguiente. Se supone que el siguiente es 85, 111. El siguiente es de 112. Lortan. The Raging. Tan en teoría es la furia. ¿No? Es uno de los pecados. El pecado capital de la ira. Después de Mon viene Tan. Es la ira. De Mon eso me deja cosas. Es que cuando bajas a uno de los sitios estos te dejas cosas. Seguro, además. Vale, a ver, vamos a sacar la imagen de este. Que supongo que ya habré ido también. Pero bueno, así. Ya lo tenemos y volvemos a ir. Vale, quinto mural. Ahí, quinto mural. Piso. Only Gnawingrager. Graves, remain una vez. Pesa 113. Aún no sabemos dónde abre. Only. ¿Cómo? Only. GN. Gnawing. Gnawing. Rage remains. O sea, furia, ¿no? Now in rage remains. Vale, tenemos la imagen, sí. Vale. Y este será Lord Tan de Raging, que es un ojo. Bueno, es un ojo, es un. Ahí. O sea, le falta un ojo. Dejarle ahí. De hecho, este debemos dejarle ahí. Porque no tiene estatua. Para seguir con el mismo orden, ¿no? Aquí nos falta algo. Y esto está aquí. Vale, este era el de. Este es el de matar. Cuando matas a los demás. Porque sí, este siguió luchando. Uy, el war. Espera, ¿cuándo empieza esta? Hemos puesto cuánto es. Este es de la 112, vale. Aquí está el dominio de Lord Tan, de Raging. Tan fuera su naturaleza, todos señores de vacío parecían no interactuar con él. Lord Tan si continúa en su propia todo el tiempo, vale, te da su bola. Aquello. ¿Puedo llegar allí? ¿Aquel bloque? ¿Sirve de algo llegar a aquel bloque? ¡Oh!
ha curado. Me ha subido la vida a 23. What? Me ha subido la vida a 23. Puedo bajar al 223 con esta vida si no me muero. Si llegamos al 2... Oh, ¡claro, claro! Ahora puedo bajar al 223. ¿No? Es el 223, ¿no? Claro, me ha dado 23 exactos de vida. No tengo que usar las langostas. Con 23... Había un este de cosas que hacer. ¿No? Cosas para hacer. 223. En cuanto llegamos al 200, puedo bajar al 223. ¡Óndale! Lortan no le importaba estar solo. De hecho, lo prefería. Lortan no quería quedarse con los demás. Ostras, me ha dado 23 de vida, que es lo justo para bajar. Qué loco. Aún no me hieras. Ay, no, me he caído. ¡No! He perdido la vida. ¡Oh, qué desgracia! Paso a tener 7. ¡Qué cagada, eh! Tenía que pasármelo sin morir. Bueno, da igual. Podemos usar langostas. O sea, el punto es que podemos usar langostas. Tengo que tener 23. Muriéndome. Pero qué raro aquello. O sea, es que me ha parecido rarísimo, ¿eh? La bicha esa. O sea, como un demonio. Durante la batalla, Lortan fue imparable. Incluso cuando la batalla consistió, su rabia no terminó. Así que Lortan no tuvo otra opción que matar a su aliado. ¿Ves? Es que esto lo tenemos aquí. Y prefería estar solo. Trataré de seguir usando sin cesar. Por ello, Ad lo tuvo que matar. O sea, no lo mató a voluntad, lo tuvo que matar porque la rabia era demasiado grande. ¡Oh! ¿Yubich? Este no lo tengo. El 124, 56 langostas. Me da la última pista. ¿Yubich? O sea, os tengo que dar. ¡Oh, claro! Hijo puta, es verdad. Mientras haya otro bicho, no puedo... ¿Será posible? Sí. Extraño. Vale. Intercambio. Atajos. Vale. Sonrisas insaciables te rodean, rompiendo todo el camino de cristal. Sonrisas insaciables rompiendo el camino de cristal. Antes de caer. Vale, hay que romper todo el camino de cristal en un nivel donde haya sonrisas insaciables. Vale. Mejor porque ahora no me puedo equivocar.
Hasta que no pillemos mínimo una langosta más, hay que ir con pies de plomo. Esta no es una sala de las de... No. Tiene un layout completamente cuadrado. Y hay uno de más. Ni una sola langosta. ¿Podría ser este? Joder, aquí me muero, ¿eh? No creo, porque no es... No es todo cristal. Espérate, que aún la cago. Vale. Este tampoco, porque tiene ese piquito ahí. Tampoco hay muchas rocas de la memoria, ¿eh? Cuidado, aquí se la cagaban estos dos. Vale, ahí. Si los mato todos y luego cojo ese bloque exacto, pasará algo. Joder. Vale. Cuidado, que un error... Se me va el dedo y me muero, ¿eh? A lo mejor me cura y me vuelve a dar 23 de vida. Aquí ya tengo un bloque. Solo una vez.
Oh, vale. Vale, si queremos descender aquí, hay que hacerlo con cuidado. Uf, que no tengo vidas, tío. No tengo la guardada esta, no. Vamos a hacer así. Pero, vale. Yo tengo que tener el huevo abierto. Vale, entiendo que son... Vale. A ver. Ahí está. ¡Hostia! Este era el combate. ¿Este es Lord Tan? Ah, vale, pero está muerto ya. Claro, este es Lord Tan. Ah. Este es Lord Tan. Lord Tan es la pelea. A ver, un momento, si busco... Jorín, ¿cómo se llama este juego? Void Stranger Tan. Sí, sí. Ah, porque le falta un ojo. Claro, mira, 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 mira. Es Tan, es Tan, sí, sí. Tan está ya muerto. Porque lo vencí yo también, era este. Ahí entra. Ah, no, este no va aquí, este va aquí. Ahí. Ahí está, Tan. Alright. 140, vale. Vamos a pillar 40 mierda de estas. Vale, pues hacer esto hasta tener... Hasta bajar... Porque claro, es el 223, entonces no me interesa ir al... Vale, entonces Lord Tan termina en el 100... De 112 a 140. Vale. ¿Quién queda ahora? ¿Quién es el siguiente después de Tan? Queda Gor. Ah, Gor es la pereza. Gor es la cabeza gigante. Tengo la espada. O sea que ahora técnicamente debería ser capaz de hacer algo con Gor. Claro, pero Tan no era uno de los traidores. Traidor es Mon. Traidor es Eus. Pero traidor no es... No era Tan. O sea, lo matamos porque hace falta, pero no porque... Porque hace falta para la spa, pero no porque... No porque fue... No parecía ser uno de los objetivos. El siguiente será entonces Gor. Es la cabeza. Vale, el mural está muy dañado. Y este puede ser que fuera que cada... ¡Ay, no! Cada lado, exacto, cada uno de los lados está de una manera. Vale, este es el... espera, vamos a borrar. Vamos a borrar aquí. Para volver a dejarlo un poco más o menos apañado. Este lo podemos hacer más pequeño. Para que quepa más pequeño. Lo che. Que
Ah, vale, es porque... cuadrado. Ahí, un poco más grande, un poquito solo. Ahí ya está. No hace falta tampoco tal, porque total lo tenemos ya hecho. Vale, a ver el siguiente. Se lee ni idea, tío. ¿Qué nivel es este? Este es el 141. No, este no está bien. Este no es en cuál abre. Sexto mural. Piso 141. Abre en XXX. Entonces, ¿qué pone en este lado? Bai Irne Lsme. Bai Irle Isme. Bai Irne. Irne. Irne Lsme. Irne Lsme. Ebai Irne Lsme. Ebai Irne Lsme. Ni ofe. Ni ofe. Vale, y es la mitad y la mitad. Guay, shit. Shit, shit. Vale, una mitad. Que va aquí. Y la otra mitad. A ver, ahí. Otra mitad va al otro lado, ahí. ¿No caben los dos en la misma? Joder. Vale. Vale, aquí más o menos sacas cómo es el dibujo. Y se podía romper y daba la pantalla, pero no. Vale. Tampoco está... Vale, claro, porque Gore está en el piso de abajo. Gore está aquí. Vale. Gor. El piso de Gor. De Lord Gor. Lord Gor. Es por ahí. No sabemos nada de Gore, ¿eh? En plan, no sabemos nada. Vale. Una gran cabeza se halla frente a ti bloqueando el camino. Una... Vale, hay que despertarla. ¿Qué quieres? Espera, esa espada que llevas contigo, ¿podría ser? Sí, no hay forma de equivocarse. Sé que es muy precipitado, pero podrías... ¿Cómo lo hago? Toma esa espada ahí. Mátame. ¡Oh! Por favor. ¿Qué? ¿No quieres matarme? Lo siento. Debería saber que los mortales tomáis la muerte muy serios, muy en serio. Simplemente estoy cansado de estar viva. Incluso después de que mi cuerpo fue tomado. Y desde que este. Y ya que este lugar es apenas funciona, no tengo aquí propósito. Además, estoy bloqueando tu camino, ¿no? Así que sería mejor para ti y también. Ya que no hay otra salida de este piso. Así que, ¿qué hay de ello? Decides de hacerle su deseo. ¿De verdad?
¿Es realmente esto? ¿Está esto realmente pasando? Que descanso. Bien. Simplemente confía. Clava esa espada en mí. No debería requerir mucho poder. Espera. Esto quizás sea una pregunta estúpida, pero ¿has muerto antes? ¿Cómo es morir? Y veo que vosotros los mortales creéis en la reencarnación o algo. ¿Me pasará eso a mí también? Porque eso suena una puta mierda, un aburrimiento. Le dices que no crees que en esas cosas. Ya veo. Bueno, en ese caso solamente tengo una cosa más. Si ves a mi hermana, dile que Gor dijo hola. Ha perdido su ojo izquierdo. Estoy seguro que reconocerá si os encontráis. La hermana de Gor perdió el ojo. La hermana de Gor le falta el ojo izquierdo. O sea, ¿Tan? Bueno, Tan era... es Tan. Tan era la hermana de... Claro, por eso tenía la espada. La espada tenía Tan. Y gracias, extraño. Nos vemos. Así que la gran cabeza finalmente ha cumplido su deseo. Hiciste lo que tenías que hacer. No preguntes cómo lo sabía. No, no te voy a dar una mierda. All right. Sé que el amigo del tercer señor traidor. O sea que Gor sí que fue el tercer traidor. All right. El tercer traidor. Desde 141 hasta XXX. Gor te pide que le mates con la espada. Que su apatía solamente equipaba su indecisión. Que su nombre nunca vuelva a estos salones una vez más. No me preguntes cómo lo sé. Ay, ¿cómo era esto? Ah, vaya, sé cómo era. El señor débil nunca mostró ningún interés en los eventos del vacío. Simplemente deseaba su rol sin ningún tipo de entusiasmo. Como estos tres señores, no sé, me duermo estar en él. Vale. Hombre, Gore era la pereza, ¿no? Sloth, sí. Te dice que la saludes. Gore no estaba interesada en los asuntos del infierno. Bueno, del vacío. Del vacío. O sea que le importaba todo un poco una cacota.
Vale. ¡Oh! ¡Eh! Un cristal ahí abajo, míralo. ¿Cómo? Me había olvidado que estos cristales existían. Siempre me acuerdo de ese nivel, como es. Lo repetí demasiadas veces. Hay que estar atento si hay cristales, ¿eh? Estos niveles no tienen cristal. Pues que hasta aquí no había llegado nunca con... Vamos a abrir aquí entonces. Este es el sexto. Jolín, me ha bajado. Que abre en el 157. Que se me baja, tío. Como ya he enseñado mierdas aquí. Vamos por aquí a Gor. Esto debería estar en otra página. Solo para poder hacerlo bien. Vale. ¿Cómo era el dibujo entero de este? Lo tenía en la otra libreta. Aquí, espera, vamos a mirarlo. El de 141. Que hay que volver aquí. Tengo apuntado volver. Vale, no parece muy difícil de bajar. Pero no puedo romper todo el cristal. Carne. No saca eso de ahí que me da miedo. Ah, sí. A ver. Falta uno aquí. La he cagado. En plan, tendría que haber hecho menos. Tendría que haber roto menos cristal. No vale si hago esto así. Es que creo que esto no cuenta como un bloque. Creo que el juego no lo cuenta. Entonces. No está todo. Ah, no, espera. Es que esto no está bien.
Esto, hay que quitar estos dos. Este. Y quitar este. Coño, vale, ya está. Uy, jolín, no se está viendo. Es que soy idiota. Ya está. Esto, perdón. Esto es el... Nah, estaba de lío. Vale, 157, a ver dónde me lleva. Aquí tenía apuntado que tengo que volver a bajar. No sé por qué. ¡Oh, un sello roto! ¡Ah, el sello de Gor! ¡Ah, claro, porque hemos matado a Gor! Se ha roto el sello porque hemos matado a Gor. ¡Qué aburrimiento! ¡Oh, este es el... Esta es la efigie de Gor. A ver. Segundo. Esta, claro, el sloth. Vale. Oye, pues ya hemos roto todos los sellos, ¿no? Porque, claro, el de Mons era cuando me pasé la última. Entonces ya están todos los sellos rotos. Hay que ir al cero. Vamos a comprobarlo. Ya está roto, seguro. Un sello roto. All right. ¡Ay! La piedra de abajo, no hablo con la piedra de abajo. Vaya. Shit, fuck. Mira, y este es el que te dice lo de siempre, de cae antes que tu reflejo. Pero para caer antes que mi reflejo, tengo que quitarme las alas, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Ajá! ¡Ahí está! Que era cae antes que tu reflejo. Entonces, para caer antes que el reflejo, tengo que quitarme las alas. Si no, caigo más tarde. ¡Qué loco! Y esta es la última. No sé si esta la tenía hecha, pero no, la vamos a resolver ahora. Es que es puro azar. Ahora. Clic. Nos vamos al Word. Esto es bajando desde... Ay, no sé qué nivel era este. Se me ha volado. Pero bueno, es cuando abrimos el Paint. Y vamos a resolver esto. Paint. Fuera Word. Paint. Ah, vale. A ver. Ay, es que los cojos son los que brillan. El 2, el 3 y el 3. El 2. Pintaba yo de amarillo, ¿no? El 2. El 3. Espera, el 3, el 3, el 2. No, el de arriba. El 3, el 3 y el 2. Vale, venga, entonces. 0. Veo un 0. Esto es fácil. 0 es que todo esto no tiene ni mierda. 1 y 3. Vale, no. Estos 3 tienen que ser entonces. 3, 3, 3. Y este va de verde. Estos no pueden ser. 3, 3, 3. Y este va aquí. Y este tiene que ir de gris. Estos dos. Aquí uno de estos dos tal. Aquí uno puede ser cualquiera. 2 y 3. 1, espera. Estos. 3 y 2. 2 y 3. 2 y 3, 2 y 3, 2 y 3, significa que todo esto sí que está lleno. 2 y 2, significa que estos dos sí que están. 1 y 3, estos 3 están. Estos dos no sabemos aún, este está. El 0, el 3, 2 tienen que ser... Bueno, esto podría ser cualquiera, espérate aquí. 4 y 3, 1, 2, 3, 4, 3, por lo que estos son grises. Si estos son grises, este es gris. Bueno, esto ya sabemos que era gris. No, este no puede ser gris. Espera, otra vez. 1 y 3,
4 y 3. Vale, no, sí. Estos son grises. Estos son verdes. 4 y 3. Y este es el 1. Vale, ya está. Esto está hecho ya. 1, 2, 3, 1. Por lo tanto, este tiene que ser gris. Este tiene que ser gris y este tiene que ser verde. Y con esto tenemos el 2. Y por tanto, este es gris. Este es verde. 1, 2, 3 y 1. 1, 2, 3 y 1. 4 y 3. 0. 3, 3 y 2. Ergo, este es gris. 3, 3 y 2. Ergo, este es gris. Y como este es 1, tiene que ser verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este está. Y un 1. Tres, tres y dos. Tres, tres y dos. Uno y seis. Por lo tanto, este es gris. Y este ya está, ¿vale? A ver, en principio ya está. Uno, tres. Uy, jolín. Dos. Y dos, dos y dos. 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 Uno, tres. Dos, 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 dos. Cero. Dos, tres, dos, tres, dos, tres. Uno. 1, 3, 1, 1, 3, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Ya va otra. Y será en la, o en estos dos o en estos tres. Vale, mira, este le bajando desde el 89, que no sabemos eso cómo resolverlo. Eso qué, o sea, qué significa. Y este. No sabemos de qué nivel viene. Vale, vamos a cerrar el paint. Abrir el world otra vez. Pero lo minimizamos y entramos aquí. ¡Oh! 197. Me ha bajado al 197. Vaya, me ha saltado de piso entonces. La grande Lord Thief. No te preocupes, ya ha sido tal, pero ¿en qué habitación? En su, tiene que ser en algún lugar de su dominio. Claro, con esto. Putada, porque aquí. Me he hecho el lío. O sea, y me he ido muy, y me he ido muy hacia. Me he ido muy hacia. Me he ido muy hacia atrás. O sea, me he avanzado demasiado. No hemos terminado el dominio de Gore de manera estándar. Entonces, la siguiente es Thief. No, pero falta Lev. Falta el dominio de Lev. ¿Por qué Thief? Bueno, la vamos a dejar para otro día. Otro día seguiremos más. Bueno, interesante, como siempre. Puede Stranger, damas y caballeros. Ahora, un saludo, hasta la próxima. Adiós.